Señoras y señores, les presentamos el Cosoblanco del siglo XXI. Sean todos bienvenidos. Deseamos que disfruten de esta nueva edición. Los presentadores del Cosoblanco 2015, Inés Castresana y Santiago Redondo. Buenas noches, castrurdiales. Bienvenidos todos a una nueva edición del Cosoblanco, nada más y nada menos que la número 68. Buenas noches a todos, buenas noches, Santi. Bienvenido todo el mundo, todos los castreños, todos los que han venido de fuera, a esta noche mágica, a esta noche tan especial para Castro y para los castreños. Y Santi, te pido que me dejes empezar dando las gracias a algunas empresas que colaboran, a algunos comercios que colaboran con el buen desarrollo de esta noche. Así que nos toca dar las gracias, por ejemplo, a Gesbican, que ha facilitado el aparcamiento de mucha gente implicada en este desarrollo. Gracias a la Envidia Sana, que es la culpable de este atuendo que llevo yo hoy, que por cierto hay que mencionar que es de la última colección de la Envidia Sana. Los complementos que tengo son de Queen Bee y yo creo que es, bueno, que es justo darles las gracias por este atuendo tan elegante, acorde a esta noche tan elegante seguro que vamos a vivir. Atención, técnicos de iluminación, vamos ya con el encendido de las luces del Parque Amestoy. Que esta noche, Inés, nos acompañan diferentes autoridades. No nos han pasado la relación de todos ellos, pero evidentemente vamos a saludar a todos los representantes que están aquí del Gobierno de Cantabria, del Parlamento Regional, de diferentes ayuntamientos de la región y, por supuesto, la Corporación Municipal que preside el alcalde Ángel Díaz Munío. Está también con nosotros el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla. Muy buenas noches, presidente. A todos ellos les damos también la bienvenida, como a la gente del público, a esta nueva edición de Cosoblanco, que seguro va a ser una noche inolvidable. Vamos a presentar a los carrocistas que esta noche participan en el concurso y las obras que presentan cada uno. En la historia reciente del Cosoblanco, les vamos a contar algunos aspectos de los carrocistas que vamos a ver en el siguiente vídeo. Paco y López, carrocistas de la empresa Francis II, han sido los más laureados desde 1980, en un primer momento López en solitario y más tarde con su socio. Han logrado 14 primeros puestos y 8 segundas posiciones. Basolari San Andrés, un grupo de amigos que en los últimos 5 años se han animado a participar en el Cosoblanco. En la última edición quedaron en cuarto lugar. Ellos lo vivieron como un gran éxito, pues son nobles. Y este año lo que buscan, dicen ellos, es pelearse ya con los más grandes. Hemos dicho que Toñi Uriarte no participaba en este certamen,
pero recordemos que presenta siempre trabajos sencillos, sin pretensiones, con carrozas siempre más pequeñas que el resto de los participantes. Este año presentaba un trabajo basado en la esencia primaveral. Vaya desde aquí un saludo, a pesar de no estar presente en este desfile de Corso Blanco. José Antonio Salazar y su grupo nunca han renunciado al color, pero nunca se han alejado, Santi, de los conceptos básicos del Corso Blanco. Sus carrozas, casi siempre presididas por una gran pieza que sobresale en la estructura, muestran normalmente grandes rostros o personajes alrededor de los cuales gira todo el trabajo. Luis Miguel Quintana representa un estilo fino con pequeños detalles insertados entre grandes piezas móviles, trabajando el papel en las figuras y las cartolas en la carroza. Es un concepto basado en la importancia de todos los elementos de la carroza y en su conjunto, tanto en formas como en colores. El Corso Blanco tiene desde el pasado año su propio trofeo. El pintor y escultor Carlos Goitia ha realizado un exclusivo diseño que se entrega siempre al carrocista ganador de esta fiesta. Carlos Goitia tituló este trabajo, acabado en bronce, como Castro en espiral. Es una obra que recorre los edificios más emblemáticos del casco urbano. Adelante, vídeo, vamos a conocer un poco más el físico de este trofeo de Carlos Goitia. En la tribuna que tenemos enfrente, Santi, hay sentado un número de personas, un grupo de personas que hoy han tenido y están teniendo un trabajo muy complicado, y hablamos del jurado y yo creo que es lógico y justo presentarles también. Sí, la verdad es que les ha tocado un trabajo bastante complicado viendo la esencia y la calidad de todas las carrozas que se presentan esta noche. Presidiendo el jurado, Diana de Orbe, que es licenciada en Bellas Artes, máster en gestión de empresas culturales. Sonia Pineda Otamendi, que es interiorista. Sayoa Barturen Lecanda, escaparatista, también figura entre los miembros del jurado. Otro de los miembros del jurado, Santos Laserna, que es graduado en arte y diseño gráfico. Nos acompaña el pintor David Abajo también. Y en la parte del jurado, que le ha tocado echar un vistazo esta tarde, valorar el vestuario infantil, valorar a los más pequeños para elegir a la Miss Corso Blanco, al rey infantil y a la reina infantil, está María Zorrilla Hernández, es una blogger de moda y su blog es A Dior Pongo por Vestido. También figura Mar de María con el blog. Esa es la misma. Ella firma como Mar de María en su Facebook, y aprovecho para animar a la gente que la siga porque es un blog muy entretenido. Bueno, pues vamos con el siguiente. La siguiente, Diana Rozamena, de peluquería Diana, estilista, también figura en el jurado. El último de los miembros de este jurado, que también ha formado parte de ese jurado, esas personas que tienen que elegir al rey y la reina infantiles, es Víctor Rentería, un empresario castreño de Mercería París. Bueno, llega sin duda el momento más esperado de la noche. Recordemos que este año son
8 carrozas las que participan de 5 agrupaciones diferentes, todas ellas con experiencia en este concurso. Santi, tú y yo ya hemos tenido el privilegio de ver estos pasados días por los locales de los carrocistas. En nivel de esta edición hemos visto el fruto del trabajo de muchos meses y sobre todo la implicación de mucha gente. Exacto. Pues, queridos amigos, público del Parque Amestoy, comienza el desfile del Coso Blanco 2015. Anima a arrancar esa primera carroza, Santi. Carroza que además está en primer lugar, abriendo el desfile, la Asociación Banda de Música de Castrurdial. Bueno, pues estamos a punto de contemplar la primera carroza participante en este desfile de Coso Blanco. La primera carroza titulada Blin, el destructor, mitología oriental, dragón de varias cabezas, un luchador, es una obra de Salazar, un carrocista con años de experiencia en el Coso Blanco. Hay que recordar, Santi, que la norma tradicional del Coso Blanco es que las carrozas se construyan con al menos un 65% de papel blanco. Muchos carrocistas además señalan que todavía debería predominar más el papel y no otros elementos. Papel bien cortado, trabajado, pegado, como mandan los cánones del desfile, Santi. Antes lo mencionábamos, detrás de cada carroza hay muchísimos meses de trabajo. Muchos niños subidos en la carroza con muchas ilusiones, con muchas ganas. En algunos casos, las construcciones de las carrozas, tú lo sabes mejor que yo, empiezan a veces incluso en el mes de octubre. Sí, este año han trabajado muchísimo. Los últimos meses, sobre todo, son frenéticos. Las últimas semanas, les puedo asegurar que el trabajo es considerable. Salazar se ha hecho en 5 ocasiones con el primer premio del Coso Blanco y en más de una docena de veces con el segundo. Lleva más de 60 niños en las carrozas que presenta esta noche. Los niños siempre están muy presentes en las carrozas de Salazar, efectivamente, más de 60 en estas 2 carrozas. Estamos viendo la primera, Alvin el Destructor. Van a ser 8 en total las carrozas que van a competir. Has dicho que el máximo galardón son 10.450 euros, pero el resto de las cuantías, vamos a recordarlo. 9.400 euros para el segundo premio. 8.000 para el tercero. 7.000 para el cuarto. 5.900 para el quinto. 4.750 euros para el sexto. El séptimo premio se lleva 3.750 euros. 2.100 el octavo. Y en además, esta ocasión ya no va a haber noveno. Claro. Además, se conceden premios económicos a los 3 mejores vestuarios de 600, 400 y 200 euros, 250 euros respectivamente. Y se va acercando, Santi, poco a poco, la segunda carroza, también es de Salazar. Lleva por título Héroes y Villanos. Es la segunda carroza de Salazar. Venga, un aplauso para esas carrozas que ya están acercándose a la zona de la tribuna. Héroes y Villanos, el segundo trabajo que presenta esta noche Salazar. Antes decíamos, los niños, la presencia de los niños siempre es muy importante en el grupo de este carrocista. Siempre hay muchos pequeños. En este caso también muchas chicas jóvenes
Quizá alguna de ellas se pueda hacer con el título de Miss. Carroza de Salazar, segunda carroza presentada por el grupo Salazar, Salazar, héroes y villanos. Lucha entre el bien y el mal en ambiente medieval. Estructura muy grande con un castillo. Todo un buen héroe necesita un buen villano. Y hay que recordar que detrás de cada carroza hay muchos meses de trabajo. Y es que en algunos casos la construcción, como ha dicho antes Inés, comienza allá por el otoño. Mira en la pantalla, Santi. Los chavales, las chavalas, las niñas reconociéndose a sí mismos en la pantalla, en esta gran pantalla que tenemos detrás, contentos de verse ahí enfocados. Están guapísimas, los chicos también, están todos muy guapos. La carroza es espectacular, como todas. Yo esta mañana me he quedado impresionada, dando una vueltita y un paseo por el parque de Amestoy. Y ahora es el momento, de pasar, de parar, de lucirse, de las fotografías de la prensa. Bueno, estamos todavía observando héroes y villanos. Esa segunda carroza, ese segundo trabajo que presenta Salazar. Antes lo decíamos, más de 60 niños repartidos entre las dos carrozas. Estamos en la edición número 68, Santi, en el Coso Blanco, en una fiesta declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional. Un premio yo creo que bien merecido. Se ha hablado mucho en los últimos años de relanzar el Coso Blanco, de apostar por el Coso Blanco. Hay un dato importante a tener en cuenta para asegurar que la fiesta sigue viva, y es que nació en 1948 y hasta 2015 ha seguido haciéndose ininterrumpidamente. Por tanto, estamos ante una fiesta que, bueno, que muestra evidencias de que sigue viva, pero se tiene que adaptar también a los tiempos actuales. Seguimos contemplando esta carroza. Impresionante en dimensiones, en colorido, con el blanco, como marca la tradición, las bases del Coso Blanco. Y el jurado, que tiene un papel muy complicado esta noche, que tienen que ir decidiendo, poniendo nota a estos trabajos que hoy se presentan en el circuito del Parque Amestoy. El jurado, que también ha visitado a los carrocistas previamente, ha visitado sus trabajos mientras estaban todavía montando y elaborando las carrozas hace unos días, para conocer al detalle cuál es la técnica de pegado y de corte que utilizan en el papel. Y con todos ustedes, la agrupación musical Amigos Castro Peña. Que si no me equivoco han cumplido 25 años, un cuarto de siglo. 30, 15, 20, vale. Venga, sigue Santi, que aciertas. 20 años la agrupación musical Amigos Castro Peña. Siguiente carroza. Siguiente carroza nos la presenta Francis II, una carroza que lleva por título Elegancia en el Tiempo. Una carroza en la que podemos ver un enorme reloj. Es el que marca la elegancia del tiempo en artesanía china. Fleco y dorado realizan o realzan sus trabajos, incluido el azul, como pueden contemplar. Una carroza, elegancia en el tiempo. Las niñas que van encima de la carroza van vestidas de Alicia en el País de las Maravillas. Fíjate en los pequeños, en los chicos, Santi, van vestidos de sombrerero loco, con ese reloj en el sombrero que marca la elegancia del tiempo. Esa artesanía china y sobre todo muchas piezas móviles estamos viendo en esta carroza. Una carroza impresionante, como ya nos tiene acostumbrados Francis II. Francis II, que cuenta con 18 primeros premios en su palmarés y 11 segundos. Los cuatro últimos años se han hecho con el trofeo principal del Coso Blanco. Un clásico ganador, sin duda, Francis II. Antes decíamos muchos meses de trabajo. Le preguntábamos el otro día a ellos cuándo habían empezado. Habían empezado
en febrero, en marzo, aproximadamente, la primera carroza, es lo que nos contaron. 18 personas, digamos, a tiempo completo con las carrozas, más todas las familias que se unen por las tardes, por las noches. Realizar una carroza, Santi, es una actividad que uno hace porque quiere, porque es de Castro, porque le gusta, porque se implica, porque le apetece. La gente lo hace en su tiempo libre. Sí, pero fíjate, hay en total unas 400 personas vinculadas al trabajo de las carrozas. 400 personas, la mayoría de ellos lo hacen por afición, por no decir todos. Algo que empezó, Santi, hace tantísimos años y que empezó siendo una fiesta de familias, de amigos, de cuadrillas y que con los años ha ido evolucionando, ha ido cambiando, pero era una cosa obviamente mucho más modesta antes. Sí, era cosa de amigos, cuadrillas que se juntaban, pasaban buenos momentos y presentaban las carrozas. Se sigue manteniendo esa esencia, porque al final, cuando nosotros hemos tenido la oportunidad de visitar a los carrocistas, hay un ambiente muy cordial, como la gente trabaja de forma minuciosa, elaborando el papel. Es un trabajo muy complicado. Bueno, pues ahí pasaba esa carroza de Francis II, la primera que nos presentan esta noche, elegancia en el tiempo, para ir dejando paso a la segunda que nos van a presentar. Poco a poco se van acercando esas princesas, esas candidatas a Miss Cosoblanco. Sombrilla y todo, que les va a venir fenómeno para cubrirse del confeti. El nombre de esta segunda carroza que presenta Francis II es Coqueteando. Un nombre seductor para este segundo trabajo, el que han elegido. Una carroza, Santi, que podemos ver, preside una gran figura. Y sabemos que hay que destacar, que nos han contado, la técnica que han empleado para vestir la carroza. Han hecho un pantalón y una chaqueta aparte y la han puesto encima del muñeco, como si una gran modista hubiese cortado un gran traje. Sí, sí, han tenido que utilizar una técnica especial para que el papel utilizado tenga apariencia de tejido, sin duda un punto de innovación en este desfile. Los propios carrocistas explicaban la dificultad de esta técnica. En la figura de atrás, a ver si lo vemos luego en cámara, el pantalón de esa gran figura, que tiene apariencia de tela, pero realmente está hecho con papel. Esa técnica, ese punto con el que han querido innovar, nos lo contaban hace unos días cuando pasábamos a visitarles para conocer un poco su trabajo, para saber de antemano, nos destacaban ese pantalón, esa chaqueta que se ha puesto por encima como si fuese una tela, aunque obviamente es papel, como marcan los cánones del Cosoblanco. Y también, Santi, fíjate, podemos ver otro elemento diferente que han introducido en este caso, y es que a los costados de la carroza lo que hay es unas piezas de metacrilato que parece que es un metal que presenta, bueno, pues ciertas complicaciones a la hora de adaptarlo, es diferente a la hora de trabajarlo y es una innovación. Sí, la apariencia del metacrilato, que se asemeja al cristal, tiene sus complicaciones a la hora de elaborar. Ahí van sentadas las princesas, Santi. Las princesas. Bueno, una carroza que cumple con la esencia del Cosoblanco por aquello del blanco del papel, pero que también aporta innovaciones, como veíamos. Materiales que nos decían son muy costosos. Y bueno, Francis II dicen siempre ellos que son exigentes con su trabajo. Y aquí con todos ustedes, la peña Los Mezclaos, que si no me equivoco, están a punto también de cumplir años. 35. Exacto, ahora sí hemos acertado. Te lo ha chivado Kiko, no hemos acertado. El otro día hablando con Kiko me lo decía, ya son 35 años de historia de la peña Los Mezclaos. Y bueno, ¿qué tenemos aquí? Pero qué elegancia, acorde al Cosoblanco, sí señor. Ellas de largo, ellos con sombrero, mucha pluma, mucho brillo, como debe ser. Están saludando al presidente de Cantabria. Hay fan de Revilla por aquí en este grupito de aquí abajo. Bueno, muy guapas. Fantástico. Seguimos. Edición número 68 del Cosoblanco,
desde el Parque Amestoy de Castro Urdiales. La ilusión de todos los que se acercan hasta Castro, visitantes de otros municipios, que no se pierden nunca esta fiesta de interés turístico nacional. Y estamos a punto de ver la siguiente carroza. Emergente, todo lo que sumerge, emerge, es el título de esta carroza que presenta Quintana. Una alegoría sobre la ciudad de Venecia, de ahí el título de esta carroza. Tradiciones, monumentos de la ciudad es lo que podemos ver en esta carroza. Una carroza sin duda realizada con mucha exquisitez, con elegancia, construcción interior, con esa góndola que se mueve, que tiene movimiento, con esas olas, pero también elegancia en la construcción del exterior. Un acabado bastante logrado, Santi, muy logrado. Un vestuario espectacular por parte de las chicas más mayores, de las niñas pequeñas también. A mí me parece de todos modos que van todas guapísimas y todos guapísimos, sí. Desde luego. Expresión de caras y cejas muy carnavalescas y picarescas. Cabe destacar como figura principal una góndola de 7 metros de largo. Está realizada a escala real y con toda su ornamentación y detalles. Todo ello soportado sobre un cilindro de 7 centímetros de diámetro que hace posible su propio movimiento, como están observando. Pero hay más piezas móviles, Santi. Por ejemplo, hay que destacar otras figuras. Hay dos enormes máscaras de carnaval en la parte delantera y en la trasera de la carroza. Estas máscaras tienen acabado final de papel, de brillantina. Esto ayuda también a la luminosidad del coso blanco. El coso blanco se celebra por la noche, pero tiene que brillar y tiene que iluminarse. Exacto. Hay las máscaras típicas del carnaval de Venecia. Carroza con movimiento, con muchas piezas móviles, decíamos, dentro de ella. Lógicamente mucha máscara, estamos hablando de Venecia. Tiene todos los elementos que se pueden esperar de una ciudad como Venecia. Góndola, gondolero, arlequines, máscaras. Y además, como colofón, dos puentes de Rialto con 12 bóvedas y el arco central en el que destacan dos enormes bufones. Vemos también muchos adornos acorde con la temática veneciana en esta carroza que ahora mismo ya abandona el palco de autoridades. Bueno, vamos llegando casi casi, Santi, a las últimas carrozas. Todavía nos quedan unas poquitas, ¿eh? La siguiente, también de Quintana y amigos. Y lleva por título un nombre que no deja lugar a la duda. Circus. Una carroza basada en el mundo de fantasía, un mundo tan especial como es el mundo del circo. Una carroza realizada con 3 pistas. En cada una de esas pistas, pues vemos lo clásico del circo, ¿no? Las fieras clásicas. Tigres, elefantes. Hay otro tipo de decoración también. Decoración propia del mundo circense. Botas de payaso, he visto por ahí. Los caballos. Cabe destacar las figuras espectacularmente talladas, hasta el punto que parecen reales, como estamos ya contemplando. Esos caballos. Las chicas, las niñas y los niños vestidos de mayores están guapísimas también, espectaculares. Bueno, Circus era el segundo trabajo que nos presentaba Quintana y amigos, que ya va pasando. Estamos viendo el final de la carroza, esa trasera. Y llegamos poco a poco, Santi, al turno de Basolar y San Andrés. Ellos, sí. Iba a decir, son nuevos, nuevos no, porque llevan ya 5 años participando, pero no tienen tampoco ese bagaje de los anteriores carrocistas cuyos trabajos estamos viendo. Sí, pero como le ponen muchas ganas y también se fijan, se han constituido como carrocistas hace 5 años, pero ellos llevan trabajando la mayoría con cuadrillas, han colaborado con otros carrocistas, sí. Y lógicamente también tienen su experiencia en esto. Basolar y San Andrés nos presenta esta carroza presumida, un título cortito, sencillo, para esta primera carroza. Una carroza típica del coso blanco, con clásicos en color, con algunos pequeños, estamos viendo pequeños toques en rojo, en verde, pero lógicamente con el predominio del color blanco, con princesas encima de esta carroza. Esta tarde en el desfile infantil decía yo que me recordaba mucho a Bella de la Bella y la Bestia. Están muy guapas todas las niñas de la carroza.
y presumida, ellas presumidas también, acorde con la temática de la carroza y la ratita presumida, claro, encima en el centro de ella. Han presentado un proyecto de mejoras al ayuntamiento en el que figura que ven necesarias gradas para las personas mayores. Apuestan además por la innovación con la incursión de un premio para los que empiezan. Antes hemos dicho, Santi, que el pasado año Basolar y San Andrés quedaron en cuarto lugar. Ellos se sintieron muy, muy satisfechos con el resultado, pero ya en esta edición vienen más a pelear, tienen hambre de premio, tienen ganas de pelearse con los mejores y enseguida veremos cuál es el resultado. Ahí están los miembros del jurado trabajando, tomando nota, aunque es cierto que llevan ya varios días haciéndolo porque han visitado los trabajos de los carrocistas durante toda esta semana. Esta tarde creo que también acudían hasta los diferentes trabajos para tomar nota y ahora ya pues toca el veredicto, tomar una decisión de quién serán los premios o cómo se van a repartir los galardones de esta edición del Coso Blanco. La cuadrilla de Juan Liendo, Santi, que siempre además ha tenido una importante implicación en las fiestas de Castro, y yo creo que es justo decirlo, han participado pues prácticamente en todo. A pesar de que tienen que trabajar, como todo el mundo. Estamos a punto de ver la siguiente carroza, que se llama Roma, ¿no? Se llama Roma, esta segunda carroza que nos presenta Basolar y San Andrés. Lógicamente con sus romanas, claro. Roma, Santi, esa ciudad tan milenaria, que por cierto, además en su momento llegó a extender sus dominios hasta aquí, hasta Castro. Sí, sí, desde luego, 3 milenios y le dio tiempo a llegar a esta zona de la península ibérica. Bueno, pues la capital del Imperio Romano presente en esta obra de Basolar y San Andrés. Ellos aportan trabajo, ilusión a esta fiesta que le queda ya poco para cumplir 70 años. Estamos en la edición número 68, hablamos de una fiesta de interés turístico nacional. ¿Te han dado un bolazo en toda la cara de confeti? Sí, yo recomiendo que la niña que va en la carroza, que se dedique al lanzamiento de peso porque tiene un brazo importante. Me que acaba la puntería de también, ¿no? Puntería, sí, sí, sí. Va bien la chavala. Ha picado, ¿eh? El golpe de... ¡Au! Eso me pasa por hablar, ahora han mandado a mí. Bueno, pues la capital del Imperio Romano presente en esta obra que nos trae Basolar y San Andrés. La segunda carroza que presentan es más aparente, más grande que la primera que presentaban. Con esta es con la que yo creo que apuestan fuerte por pelearse en este Coso Blanco, con esa cuadriga, los caballos, los legionarios al fondo, las fieras y lógicamente los romanos y las romanas subidas a esta carroza. Es curioso porque se está respetando muchísimo el porcentaje de papel blanco, como mandan las bases del Coso Blanco, y en esta carroza que presentan todos los amigos de Juan Liendo, estamos viendo precisamente que impera el color blanco. Es la octava, Roma es la octava de las carrozas que vemos en este desfile, la última de ellas, 8 en total. Todas ellas pugnando, lógicamente, por ese primer premio que, recordemos, se lleva ese trofeo especial de Carlos Goitia, esa obra de arte, bueno, pues como todas las que hace Carlos Goitia, espectacular y fabulosa. El celofán amarillo, esta semana estamos viendo otro golpe, Dios mío, vamos a tener que ir a hacer una visita luego al centro de salud. Digo que el celofán, esta semana estábamos viendo cómo ponían peso encima para que no se arrugue, para que mantenga su textura, para luego poder trabajar con ello. A punto de comenzar la segunda vuelta, determinante ya para conocer los premios, para repartir los galardones en esta edición del Coso Blanco. En primer lugar veremos a la Asociación Banda de Música y a la primera carroza, Albin el Destructor, que presenta Salazar, y conoceremos también la nota que ha puesto el jurado a este trabajo del grupo Salazar. Y ahí vamos viendo llegar esa carroza, Albin el Destructor, la primera que ha desfilado, el primero de los trabajos que esta noche nos presenta Salazar. Esperamos que se acerque
la carroza de Salazar hasta la tribuna para conocer el premio que le corresponde a esta carroza. Venga, un aplauso. Le ha correspondido a Salazar por este trabajo 7º premio del Coso Blanco. Salazar con esta carroza. Ahora un poco mejor. Bueno, la verdad es que me gustaría verlo mejor, pero bueno, contento con el premio y ya está. Que viene que sea mejor y fuera. Sí. Salazar, tenemos para este 7º premio un trofeo donado por el Ayuntamiento de Colindres y hace entrega del mismo Javier Incera, el alcalde del municipio. Adblin, el destructor, 7º premio, carroza de Salazar, 7º premio de esta nueva edición del Coso Blanco. Bueno, pues ahí van los miembros de la carroza subiendo ese trofeo con el cartel de 7º premio, que es el premio que se han llevado. Alvin el Destructor era el nombre de esta primera carroza de Salazar, 7º premio. Ha recogido ya el premio, ahí lo portan los pequeños, les estamos viendo en pantalla, Santi. Pues muy contentos, viéndose además a sí mismos en la pantalla. Magnífico trabajo de Salazar, de todas formas. Bueno, pues a larga distancia está la siguiente carroza. Está a larga distancia, es la segunda carroza que nos presentaba Salazar, que lleva por título Héroes y Villanos. Decías tú antes, Sandy, todo buen héroe merece un buen villano también. Bueno, pues esta carroza que poco a poco se va acercando a la zona de tribuna. Averiguaremos enseguida en qué posición ha quedado, qué premio le corresponde a ese Héroes y Villanos, que poco a poco se va acercando aquí. Héroes y Villanos, decíamos, segundo trabajo de Salazar presentado esta noche. Le ha correspondido un 5º premio. 5º premio. Salazar otra vez aquí. 5º premio en esta carroza. No quiere decir nada. Bueno, pues trofeo, en este 5º premio, Sandy. Trofeo donado por la Junta Vecinal de Islares, hace entrega de este trofeo Iván González Barquín, alcalde pedáneo de Islares. Bueno. Bueno, ahí baja Salazar de la zona de la tribuna con ese 5º premio, que es lo que ha considerado el jurado que merecía esta obra de Salazar. Vamos con la tercera de las carrozas, Santi. Bueno, vamos a esperar un poco, que todavía la tenemos un poquito lejos. Felicidades por vuestro trabajo, Salazar, de verdad, a toda la gente que te acompaña. Habéis hecho un trabajo formidable. Salazar, para un poco la carroza, nos están indicando ahora. Reina infantil, Carla Cueli.
¡Ay, que ya la traen, Santi! Estaba yo diciendo, ¿dónde está Carla? Ya la traen, es guapísima. Claro, así que decíamos nosotros, ¿por qué la carroza no avanza? Porque en ella iba la reina infantil. Una niña guapísima y le está colocando Patricia la corona, la banda. Está, yo creo, hasta un poco asustada la peque, ¿eh? Un poco impresionada. Un fuerte aplauso para esta pocholada de niña. Mirad qué guapa es. Había muchas niñas guapas, pero ha sido Carla la que se ha llevado este título. Así que un aplauso muy gordo para ella. Bueno, pero no... Vamos a ver, no queda aquí esto porque... Atención, Miss Cosoblanco 2015... Geneva Helguera. Ya está saliendo de la carroza, esta no le ha dado tanta vergüenza, igual ahora cuando suba. Estamos colocando la corona, la cinta, muchas felicidades. ¿Estás feliz y contenta? Sí. Está posando para las fotos, todos los compañeros de la prensa echándole unas fotitos. Está muy guapa, espectacular, muy bien merecido ese premio. Y además, por cortesía... Espera un segundito, que todavía no hemos terminado de darte los premios. Por cortesía de otro establecimiento castreño, porque son muchos los que se han querido implicar en la evolución de este Cosoblanco. Bueno, pues por cortesía, en este caso, de Librería Chus, le hacemos entrega, Santi... De un vale de material escolar por valor de 50 euros. Y también a la niña, otro vale de 50 euros de material escolar por cortesía de Librería Margari. Venga, se acerca la siguiente carroza, una de las carrozas de Francis II, Elegancia en el tiempo. Vamos a pedir a la concejal de turismo, Patricia Camino, que se acerque un momento aquí al puesto de comentaristas. Bueno, vamos con los premios. Venga, Elegancia en el tiempo, la tenemos ya aquí colocada, es el primero de los trabajos que nos presentaba hoy Francis II. Santi, venga, premio. Cuarto premio del Cosoblanco. Francis II, tenemos que entregar el premio, es el cuarto premio. Trofeo dorado por Castrogres, hace entrega Verónica Ordóñez López, diputada regional en Cantabria. Enhorabuena. Y no mováis todavía la carroza porque tenemos un par de premios que daros. A ver, vamos allá, Inés. Bueno, esta carroza, según lo que vemos aquí que nos ha apuntado el jurado, Elegancia en el tiempo, que se ha llevado este cuarto premio, se lleva también el segundo premio en vestuario. Un trofeo en este caso. Vamos a esperar a que suba... Ah, no, que les tenemos aquí. Un trofeo donado por el Ayuntamiento de Piélagos y hace en principio entrega el trofeo Verónica Samperio Mazorra, alcaldesa de Piélagos. Thank you.
Y atención, rey infantil del Coso Blanco, Oier Arozamena, en la carroza de Francis II. Atento al rey infantil, Santi, que es muy chiquitín, es un peque. Vestidos, como decíamos, de sombrereros locos. En esa carroza, elegancia en el tiempo, en el que las chicas iban vestidas de Alicia en el País de, la Mara, de las Maravillas. Los chicos de sombrero loco, bueno, pues ahí teníamos al rey infantil. También tenemos para el peque, para Oier, un cheque, en este caso por gentileza de otro comercio castreño, de arte libre, un cheque de 50 euros en material escolar. ¿Cómo posa él, eh? Elegantemente, chiquitín, chiquitín, pero ¿cómo posa para las fotos? Iba guapísimo. Bueno, señores, tenemos aquí la carroza de Francis II, otra carroza de Francis II, que se titula Coqueteando. Vamos a anunciarles qué premio ha conseguido. Carroza de Francis II, Coqueteando. Segundo premio. Segundo premio. Trofeo donado por el Ayuntamiento de Piélagos. Hace entrega del trofeo Verónica Samperio Mazorra de Piélagos. Ya está. Vale, gracias. Venga. Enhorabuena, Francis II, y gracias por vuestra participación. Muchísimas gracias, de verdad, y a todo el equipo que tienes, que vale su peso en oro. Y me he quedado yo con lo de los pantalones de la figura esta. ¿Te ha gustado lo que te he contado de los pantalones? Magnífico trabajo, una de verdad. Una innovación que han decidido poner en esta ocasión, en este Coso Blanco, en esta edición número 68, que les ha supuesto, además, pues con esta carroza, ese segundo premio. Bueno, la siguiente carroza que vamos a ver, Santi, era la carroza emergente. Todo lo que se sumerge, emerge. Y tendremos que esperar hasta que llegue delante de la tribuna para conocer el premio. Guapas, gracias. De Castro. Gracias a los mezclados por ese arte que tenéis. Se acerca la siguiente carroza de Quintana y Amigos. QM Quintana, que este año también ha presentado dos carrozas a esta edición número 68 del Coso Blanco. Vamos a esperar que la carroza se pare aquí delante nuestro. Es la carroza emergente. Todo lo que se sumerge, emerge. Bueno, vamos a ver. Vamos con el resultado. Emergente, carroza presentada por Quintana.
primer premio del Coso Blanco. ¡Enhorabuena! A tener que esperar un poco, Santi, a que suba Quintana porque está abrazando a los suyos, o los suyos le están abrazando a él. Están contentos, veo hasta lágrimas, alguna que se ha emocionado, primer premio. Se trabaja mucho, se trabaja duro. Vamos, Luis Miguel, adelante. Luis Miguel, tenemos un premio por entregar. Primer premio del Coso Blanco, Luis Miguel Quintana, Quintana y amigos. Trofeo del Ayuntamiento de Castro, autor Carlos Goitia. Hace entrega del premio Ángel Díaz Munío, alcalde de Castro Urdiales. Pero Luis Miguel, recoge el premio, hombre. Enhorabuena, Quintana. Contento. Enhorabuena por ese primer premio. Sí, la verdad, hemos trabajado como unas burras durante 3 meses. Y mira qué gente, tío, se lo merecen todos, son unos fenómenos. Gracias, Luis Miguel, gracias. Gracias a vosotros y al año que viene a mejorar el Coso Blanco todavía un poco más. Muchas gracias, de verdad. Es tu hija, además, la que tiene el trofeo. ¡21 años! Encima de su cumpleaños. ¡Felicidades! Bueno, su hija, que nos decía Quintana estos días, que por su hija seguía haciendo carrozas. No te vayas, Quintana, no te vayas. A ver, tenemos algo más, ¿no? Tenemos algo más. Venga, le hemos pedido a Quintana que no se baje del escenario en este momento porque esta carroza se lleva también el primer premio de vestuario. Trofeo donado por el Ayuntamiento de Santoña, hace entrega Sergio Abascal, alcalde de la Villa de Santoña. Gracias. Gracias a vosotros. Gracias, de verdad. Enhorabuena, ¿eh? Enhorabuena. Hasta y feliz luego. Cumpleaños. Bueno, es que están celebrando, claro, ahora tan fácilmente no se van a mover de aquí, están contentos. Se han llevado el primer premio de Coso Blanco. A ver, se la han llevado foto, ese trofeo. La foto de rigor. La foto de cuadrilla, claro. Se han llevado, Santi, también, además del primer premio de Coso Blanco, que es lo que busca todo grupo de carrocistas, todo el equipo, todos los que trabajan, se han llevado también ese primer premio en vestuario. Yo creo que muy bien merecido, Llega el segundo trabajo de Quintana esta noche. Esa carroza que llevaba por título y lleva por título Circus. Esa carroza con 3 pistas de circo diferentes que decíamos antes. Con esas fieras propias del circo y esas guapísimas mayorets que van encima. Vamos a conocer entonces el premio que se lleva Quintana por este segundo trabajo. Atención, la carroza Circus obtiene en este Coso Blanco 2015... ¡el sexto premio!
Trofeo donado por la residencia La Loma, hace entrega del premio Jesús Gutiérrez Castro. Ahora sí, Jesús. Bueno, sexto premio para este segundo trabajo que nos presentaba Quintana, esta carroza, Circus. Se han llevado el primer premio y ya con eso están muy contentos, seguro, muy satisfechos. Les miramos, están todos sonrientes. Sigue el desfile. Y vamos ya con las dos últimas carrozas, con los dos últimos premios que tenemos que entregar esta noche. Nos quedan dos carrozas, Santi. Dos carrozas de Basolari. Que poco a poco se van a ir acercando. La primera de ellas es Presumida, con esa ratita presumida encima, ¿se acuerdan? Bueno, pues poco a poco se irá acercando hasta la zona de la tribuna. Y luego está la última carroza, que es Roma, que presenta también Basolari. El grupo Basolari, que lleva 5 años en el Coso Blanco. Gracias a Quintana y a todos sus colaboradores. Bueno, nos queda ya poco de conocer de los premios de esta noche. Decíamos, poco a poco se va acercando el grupo Basolari, esos amigos que se liaron la manta a la cabeza hace 5 años y que dijeron, venga, pues vamos a ponernos a hacer carrozas. Antes decíamos que el pasado año quedaron en cuarto puesto, que este año venían ya con ganas de pelearse un poco. Bueno, pues vamos a conocer el premio de esta carroza que lleva por título Presumida, presentada por el grupo Basolari. Atención, vamos con el premio, octavo premio del Coso Blanco. Octavo premio, trofeo donado por Automoción David, hace entrega Demetrio García, concejal del Ayuntamiento de Castro. Se han trasvasado los romanos hasta la carroza de Presumida, que era la que se acaba de llevar ese octavo premio que acaban de recoger. Están contentos porque ya saben más o menos lo que tienen por deducción. Basolari con la carroza Roma, venid para acá. Adelante, Inés. Premio. La carroza Roma de Basolari se hace con el tercer premio. ¡Enhorabuena! Sube ahí Juan Liendo a por el trofeo. Están muy contentos, lo están celebrando como un primer trofeo premio. Trofeo del Ayuntamiento de Casturdiales, hace entrega del premio. Rosa Eva Díaz Tezanos, diputada regional en Cantabria. Juan, no te marches. No te marches porque todavía hay algo más. Venga, la carroza Roma de Basolari, además de ese tercer premio del Coso Blanco, le ha correspondido el tercer premio en vestuario.
Trofeo donado por el Ayuntamiento de Limpias. Hace entrega del trofeo María del Mar Iglesias, alcaldesa de Limpias. No quieren recoger el premio ellos, quieren que suba Julia, que imagino será pues la mujer más implicada en el vestuario. Enhorabuena. Se le olvida recoger el premio y todo. Enhorabuena, Juan. Enhorabuena a vosotros, Basolari, por estos premios que habéis conseguido esta noche en el Coso Blanco. Basolari, que están celebrándolo por todo lo alto, están muy contentos con ese tercer premio. Ellos ya nos decían que aspiraban a pelearse en esta ocasión un poquito con los grandes y lo han hecho. Pelearse desde luego, pero es que además lo han conseguido. Tercer premio de Coso Blanco, tercer premio en vestuario. Enhorabuena a ellos. Foto de familia delante de la carroza, claro. ¿Y qué tenemos aquí? Pues os voy a quitar un momento el puesto. Quería agradeceros a todos. Estamos muy orgullosos de los trabajos que habéis desarrollado. Enhorabuena a todos por los, el reconocimiento que habéis obtenido. Y quería agradecer desde aquí a todos los servicios del Ayuntamiento que han prestado colaboración, desde el Servicio de Obras que tenemos aquí, el Departamento de Contratación y todos los departamentos para que esto sea una realidad, a todos los carrocistas por el esfuerzo de tantos meses, que hoy se ha visto reconocido este esfuerzo. Y también quería agradecer a todas las peñas la colaboración para el buen desarrollo de la fiesta, desde la primera hasta la última. A los presentadores, gracias por vuestra presentación, por esta presentación os vamos a dar una invitación, comida o cena para dos personas por cortesía del restaurante Asador del Puerto, uno para ti Inés, un aplauso para ti. Gracias Patricia. Otro para ti, Santiago, muchas gracias por aceptar la invitación, que sé que es un trabajo extra y que habéis estado gracias, visitando a los carrocistas. Y por favor que venga por aquí también Sergio Curiel, que ha sido el presentador de Dinamizando con Inés Castresana. Se lo ha currado mucho, Sergio. Toda la decisión del jurado. Un aplauso para Sergio Lorenzo Curiel. Un aplauso para los tres presentadores. Un aplauso para todos. Y muchas gracias. ¡Viva el Coso Blanco! Gracias, ¡viva el Coso Patricia. Blanco! ¡Que viva muchos años, Santi! Esto ha sido la edición número 68. Enhorabuena a todos los carrocistas. Enhorabuena a todos los que os implicáis en el Coso Blanco. A los que nos hacéis disfrutar cada año y cada noche. Y nos queda ya, Santi, poner el punto y final. Vamos dentro de unos instantes con la pirotecnia. Pirotecnia Zaragozana nos presenta esta noche Sinfonía de Colores. La Pirotecnia Zaragozana tiene además el Premio Ecológico Villa de Bilbao 2012. Ha sido un placer disfrutar.